Tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Sí, en el mismo sentido, no solo necesitamos que un día nacional para concientizar sobre lo que es la endometriosis para las mujeres, ojalá que empecemos también por concientizarnos nosotros en este cuerpo y saquemos la ley que demandan. Hemos recibido a las endohermanas y la verdad es que la afectación que padecen estas mujeres, porque no hay médicos especialistas, porque lo decía recién, pasamos de ginecólogo en ginecólogo, tardan años de años, puede llegar una década hasta tener un diagnóstico, y encima nos encontramos que el sistema de salud no incluye ni los tratamientos ni las cirugías, y se llegan a situaciones de mutilaciones, incapacitantes en lo laboral, no es incapacitación social, así que pedimos que además de aprobar esta ley, estemos aprobando en este año legislativo también una ley necesaria para un tratamiento adecuado a estas mujeres. Y todo mi homenaje y reconocimiento a esas activistas y a las endohermanas, que sea ley también en ese sentido. Gracias, señora diputada.